Emiliano, están con un tema nuevo, Algo me dice, con la participación también del cantante de Enjambre. Contame un poco cómo lo podés definir a esta canción y cómo fue el encuentro entre ustedes. Bueno, mira, primero que nada, es una canción que fue escrita en 2009 y quedó afuera del disco Por lo menos hoy, y que después no volvimos a darle la oportunidad de pelear en un siguiente disco, digamos. Entonces, este año teníamos pensado rescatar algunas de esas canciones que habían quedado por el camino y que nos gustaban, y esta es una de ellas, porque bueno, pensábamos no grabar álbum este año. Entonces, la fuimos a buscar a esos archivos que tenemos viejos y la grabamos de vuelta. Y nada, la idea era invitar a Hueto, porque con Enjambre tenemos una relación de muchos años. La primera vez fue cuando los invitamos a abrir un show en La Plata, y desde ahí empezamos como un intercambio. Y hemos compartido varios escenarios. Ellos también nos invitaron en México. Yo, es más, los había visto en un barcito en Ciudad de México una vez, y ya me había gustado mucho la banda y ahí me quedó, y por eso terminamos después invitándolos. Y la canción también tiene un video con una buena producción. Sí. ¿Cómo fue la idea de la realización? ¿También fue entre todos o del Mira, director? mira. Cuando decidimos grabar la canción, primero pensamos en hacer un video lyric, después dijimos, no, vamos a ponerle un poco más de cabeza, porque la letra está buena, es súper abierta a la interpretación. Entonces, yo dije más o menos lo que significaba para mí la letra, pero después todos los demás tenían la interpretaban de manera distinta. Entonces, al baterista se le ocurrió a Diego Artaburu que tenía que ser un video de terror. Entonces empezamos a pensar en quién, y bueno, ahí fue que llamamos a Nacho de Benedetti, que él trabajó con nosotros infinidad de veces y tenemos toda la confianza con él, y que sabemos que logra hacer cosas de calidad. Y bueno, nos reunimos con él y dijimos, mira, queremos que sea un video de terror, pero que sea también abierto a que cada uno interprete lo que quiere. Y así fue, él vino con la idea, nos la planteó. Por suerte no teníamos que actuar nosotros porque íbamos a estar de gira. Así que, bueno, logró eso, ese video que para mí está buenísimo, está recontra bien logrado. Muy bien actuado sobre todo. Así que nada, quedó para nosotros, quedó buenísimo. Y en este año también conocimos Yo sabré qué hacer con Vetusta Morla, ¿no? Otra de las temas de las grabaciones. Sí, es verdad. Bueno, también esa es otra canción que nos quedó en banda del disco. Suenan las alarmas, la grabamos en 2016 y después decidimos que eran muchas canciones y que esa sobraba. En este caso lo que hicimos fue regrabarle algunas cosas, pero el sonido base es de la grabación de 2016. Claro. Mira. Y también allá por el verano salió Comida, que como que Sí. ahí también le encuentro un estilo musical interesante, más ligado al funky, ¿no? Sí. Bueno, Azúcar. eso nació, yo estaba escuchando el tema original, el tema original de Titás, un día que salí a caminar, y dije, qué buen tema, porque me hacía acordar a mi adolescencia, a mi infancia. Y bueno, se me empezó a ocurrir así, ¿por qué no hacerlo funky? Que nunca habíamos tocado ese género. Y se lo comenté a mis compañeros y le dimos para adelante. Y así surgió, y después nos ayudó en la producción
un gran amigo, que es Paul Hicks, así que quedó como queríamos, la verdad, súper bailable. Pero bueno, todos estas grabaciones de este año son como mirando hacia atrás. Bien, bien. Está bueno, ¿no? A Y veces todas con repasar invitados. con invitados, exacto. ¿Y estos en un futuro pueden formar parte de un disco? No, no. Todavía nos No. faltan tres canciones más que tenemos grabadas antes de fin de año, antes de comenzar la gira de 30 años. Y después de esa gira, que va a ser súper intensa, recién ahí vamos a grabar un álbum nuevo con canciones nuevas y actuales. Y bueno, anunciaron el show en Vélez en abril, Sí. el 6. Bueno, eso que decías vos, ¿no? De 30 años de carrera, de historia. Falta todavía, pero viste que el tiempo cada vez pasa más rápido. ¿Cómo lo están imaginando, craneando? Mirá, estamos hablando mucho por ahora, estamos pensando en cómo hacer para elegir esas canciones más antiguas o que no tocamos hace tiempo y traerlas al sonido actual de la banda. Eso es lo que queremos que pase. O sea, está bien, vamos a mirar para atrás porque es obvio, porque es un cumpleaños, es una celebración de muchos años de carrera. Pero lo que tenemos que lograr es que esas canciones suenen actuales. No tratar de emular lo que ya hicimos, sino traerlas al sonido actual de la banda. Y Emiliano, así cuando los periodistas te preguntábamos cómo recordás en los primeros días de No te va a gustar, ¿cuál es la foto que te viene en la cabeza? Ese momento que siempre te dispara ante la pregunta. La alegría de hacer música con tus amigos. La alegría y la ansiedad de que llegara el momento de ir a ensayar, de que pasaran, ensayábamos capaz que dos veces por semana, porque era lo que nos daba para pagar 2 horas cada vez y en una sala de ensayo y querer que llegara ese momento para ir a encerrarte, a romperte las orejas con tus amigos. Claro. Y ese espíritu de que la música estuviera por encima de todo, vive hasta hoy. Entonces eso es lo que me llena de orgullo. Pienso en eso y lo traigo a estos días, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar en algo nuevo, lo que sea, estamos deseando que llegue el momento de encontrarnos para lograrlo. Y en algún momento, por ahí en aquella época, cuando recién comenzaban, ¿pensaste en dejar la música? ¿O lo tenías muy en claro, esto va a salir sí o sí? No, no, no. Obviamente que pensé. No, es que haya pensado en dejarlo. Lo veía como un muy utópico todo, ¿no? O sea, un sueño prácticamente imposible en el Montevideo de mediados de los 90. Era como querer ser astronauta. Claro. Pero no bajamos nunca los brazos. Es como eso. Esa rebeldía ante el imposible. Me parece que tiene mucho del espíritu rockero, ¿no? No sé si pensé en dejarlo. Pero sí, te miento si te dijera que no lo veía difícil, muy difícil. ¿Y recordás cuál fue la primera canción que ensayaron? Porque empezaron también con interés en el Britpop, ¿no? Por ahí temas de Oasis. ¿Cuál fue la primera que salió de No te va a gustar? La primera composición, decís vos, Sí, la sí, primera se sí. llamó Solo de Noche, se llamó Solo de Ahí. Noche, por eso el disco, por eso el disco se llama así, el primer disco, aunque esa canción no está, porque ya no nos gustaba, pero esa fue la primera canción que se asemejaba, si querés, en el estilo, nada que ver, ¿no? Salvando la distancia y la calidad. A salir a asustar de Divididos. Ah, Para mira. ese lado.
O sea, rockera, pero con un poco de funky sucio. Era por ahí. Y Pero claro, estoy también llegando. teníamos un montón de repertorio de covers. O sea, Claro. tocábamos de todo. Y esa fue la primera canción que después no llegó al álbum. Y aparte vos de Argentina llevaste a Montevideo todo el ADN, todo el rock, ¿no? O sea, el Claro. nacional, ahí hablabas de Divididos, pero digo, no sé, de fines de los 80, en tu principio de tu adolescencia, ¿qué escuchabas? Y bueno, escuchaba obviamente que Sumo, Charly García, Soda Stereo, Los Redondos, ¿Llegaste a ir a ver, por ejemplo, a Soda, a Charlie, a en Soda vivo? no, sí, a Soda no, a Los Redonditos sí, fui 6 veces. Ah, mira. Y por ejemplo, una de las canciones que sonó en el primer show de No te va a gustar fue Heroína de Sumo. Mira. Y sí, obviamente que todo eso estaba, todo el comienzo de la banda estaba súper cargado por lo que es el rock argentino. Sí, Y hablabas de Soda, cuando pasa el temblor, ustedes hicieron una versión. Está muy hicimos una buena. versión, sí, medio punk, sí. Y ahí estaba viendo, viste que hoy en día las plataformas te tiran las canciones más escuchadas. Y por ejemplo, a las 9 es el tema que ahí aparece, si no me equivoco, primero, entre los primeros. ¿Qué Sí. significó esa canción? Bueno, esa canción en realidad es un tema que se ve que es súper digerible por la gente y que les toca algo. A mí, sinceramente, cuando estábamos grabando ese disco, es una canción que me gusta mucho, pero no se me iba la vida por grabarla. O sea, de hecho dudé, dije, esta. Capaz que elegiría otra en su lugar, pero después tuvo una respuesta en el público, o sea, no solamente en el Río de la Plata, que realmente a mí me sorprendió, a algunos compañeros míos no. Mira, y la segunda es ese maldito momento que también está en el mismo disco, ¿no? El calor de Sí. pleno invierno. ¿Le tenías más fe o también Sí. apareció así? Esa hice fuerza para que se grabara. Sí. En esa no tenía tanto consenso, me acuerdo, pero yo la quería grabar porque a mí me emocionaba mucho más que la otra. Y ya para ir cerrando, Emiliano, en estos 30 años, ¿viste? Pues ya seguramente van a empezar esos momentos de resumen, de recorrida. ¿A qué momento te gustaría volver, si tenés la posibilidad? Digo, para terminar algo, para cerrar, para revivir esa felicidad o algún momento por ahí difícil. Sí, bueno, me encantaría volver al primer show. Me encantaría poder volver a vivirlo. Me acuerdo que fue en una placita al aire libre, mucho frío, mucho, mucho frío. Era un festival organizado por el gremio del centro de estudiantes donde íbamos nosotros. Y me acuerdo que subimos a tocar y le di un cassette a quien era el sonidista de ese festival. Y cuando bajamos, fui, se lo pedí y me dijo, uy, me olvidé. Se olvidó de poner rec, y me dolió un montón. Yo no sabía lo que iba a pasar de ahí para adelante, pero igual ya me dolió en ese momento, muchísimo. Entonces me gustaría volver y volver a escuchar por lo menos lo que hicimos esa tardecita anoche.